pasados días se realizó la Semana de la Salud Ocupacional para los empleados de la Universidad de Medellín, la cual estuvo llena de diferentes actividades y conferencias para los empleados. Entre estas se destacó la participación del profe Luis Fernando Montoya y el motivador deportivo Luis Alfonso Sosa, con su conferencia Campeones de la Vida. A ver, me motivan dos aspectos muy importantes, o tres aspectos. Uno, el trabajo en equipo, que todos podemos salir adelante si colaboramos y si apoyamos a los demás y al otro. Lo otro, la familia. Quiero destacar mucho la familia, porque la familia es un don que Dios nos da y tenemos que saber aprovechar. Y el otro es, yo diría que el compartir con los demás. Todas aquellas circunstancias que tenemos difíciles en la vida, para que ellos recorran ese camino y tal vez no lo vuelvan a vivir. A ver, yo le diría a la gente que vale la pena vivir, porque nosotros tenemos hijos, nosotros somos seres humanos, y más bonito que la vida y poder compartir con las demás personas, yo creo que es algo incalculable. Por eso yo soy un enamorado de la vida. Me siento feliz cada vez que estoy en cualquier sitio. Es increíble, porque está bien que en los escenarios deportivos y en los grupos de futbolistas al profe le tengan una credibilidad, porque ha sido el hábito en el cual no se ha movido. Pero hemos ido a grupos de la tercera edad, a los niños, gente que no tiene que ver con el fútbol. Entonces la credibilidad y el respeto por lo que el profe expresa es muy importante, porque no solamente lo dice, sino que lo ve. Él sigue trabajando, él sigue entrando la comida a la casa, él sigue contribuyendo a pagar los servicios. Entonces, no solamente se dice, sino que se dice y se hace. Y eso es muy importante, esa coherencia, para que la gente se dé cuenta que si somos coherentes entre lo que decimos y hacemos, se sale adelante. Conferencia llena de emociones, experiencias, pero sobre todo de lecciones de vida. Gracias a la visita del profe Luis Fernando Montoya, al acompañamiento de los empleados en las diferentes actividades organizadas por la sección de salud ocupacional y a las directivas de la universidad por esta semana llena de lecciones para llevar un mejor estilo de vida en lo laboral, pero sobre todo en familia.